Pero entonces ustedes se aman. O sea que Damarina tenía razón. ¿No te lo dije? Su hermana me dio un poco de trabajo, pero creo que valió la pena. Sípora, si tú querías a Moisés, ¿por qué peleabas tanto con él? Solo para ver si él me merecía. ¿Y tú, Jacke? ¿Nos das tu aprobación? Está bien, los dejo. Pero si fuera mayor, Moisés tendría que casarse conmigo. Vaya, ¿oíste eso? Por lo visto, ella fue más lista. Estoy tan feliz por ustedes. Gracias, Adira. Gracias. Felicidades a los dos. Te vas a ver muy linda de novia, hermana. Moisés, ¿no tendrás un hermano así soltero para mí? Betania. Betania, hija. Espero que tú estés feliz por tu hermana. Si tú les diste tu bendición, yo solo puedo estar feliz por su boda. Sí. ¿Quién lo diría? Pasaron del odio al amor sin que nadie se diera cuenta. Mis sinceros deseos de felicidad para los novios. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Amén. Ahora, Moisés, creo que ya te puedes considerar realmente como mi hijo. Y además te llevas un montón de hermanas también. ¿Y cuándo es la fiesta? ¿Puedo ayudar con el vestido? La primera hermana se casa, ya no puedo esperar mi turno. Qué bueno que no tardaba tardar. Ahora que Sípora le ganó a Moisés, necesitaré mucho tiempo para encontrar otro novio. Sípora es una hipócrita. Decía que odiaba a Moisés y que no quería nada con él. Todo lo planeó. Por lo visto, su estrategia funcionó mucho mejor que la tuya. Esto no se va a quedar así. Olvídalo, Betania. ¿No viste a papá todo feliz bendiciendo a esos dos? Moisés se enamoró de Sípora. Ya no hay nada más que tú puedas hacer. ¡Moisés es mío! ¡Es mío! ¿Me oíste? Ellos todavía no están casados. Y si de mí depende, nunca lo estarán. ¿Y puedo saber qué es lo que pretendes para impedir que esto suceda? Ella me va a ayudar. No estarás pensando... Haré lo que sea necesario para tener lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo que escuchar, Simut? ¡Habla! Lo olvidé. Mi memoria está pésima, maestro. Muy mal. Simut, estoy empezando a preocuparme mucho por ti, porque o me estás ocultando algo o entonces tienes problemas muy serios de salud. De salud mental. Yo creo que tengo un problema serio, maestro. ¿Cuál es? No sé. Creo que estoy ocultando algo, pero no sé qué es. En cuanto recuerde, yo le digo, pero se lo digo cuando tenga valor. Creo que sería mejor que pensaras en un tratamiento y en pedir ayuda a los dioses. Pienso que los dioses no me quieren ayudar, maestro. No te preocupes, Simut. Arreglaremos eso. Es curiosa la sensación de volver aquí, y no para visitarte, sino para trabajar contigo nuevamente. Una sensación buena, espero. Para ser sincero, excelente. Extrañaba mucho practicar mi oficio a tu lado y al servicio del rey. Pues vas a poder dejar de extrañarlo. Tenemos una cantidad absurda de encomiendas y muy poco tiempo. Es probable que tengamos que trabajar día y noche para cumplir la demanda. Tú sabes que el trabajo no me asusta. Lo sé, por eso estás aquí. Vamos a trabajar. Vamos. Estoy muy feliz por tenerte aquí conmigo, hijo. Y yo de poder ayudarte, papá. No me canso de admirar el río. Las aguas corriendo me tranquilizan. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Y el palacio entero por tu prisa por casarte. ¿No te gustó mi prisa? Me gustó. A pesar del riesgo de llegar a la noche de bodas y mi ajuar listo. Por mí no hace falta que te pongas nada en la noche de bodas. Basta, Ramsés, estoy hablando en serio. Yo también. A veces, recordando nuestros juegos de infancia, la sensación que tengo es que estamos jugando a casarnos. No deja de ser un juego, ¿verdad? Pero esta vez logramos involucrar en él a todo el reino.
El día que supe que sería rey al crecer, debe haber sido a los 5 o 6 años, más o menos. Una de las primeras cosas que pensé fue que tú serías mi reina. ¿Crees lo que digo? Nunca me dijiste eso. Seguro te dije y tú lo olvidaste. Vivías dividida entre Moisés y Ramsés. ¿Moisés tenía que aparecer en la charla? Imposible hablar de la infancia sin recordar que vivimos juntos. ¿Todavía lo quieres? El pasado pasó, Ramsés. Como estas aguas están pasando. Nosotros nos vamos a casar. Y tú eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. Extrañaba. ¿Cómo fue tu día? Bien. ¿Sabías que papá se fue al palacio? Él fue a ayudarle al abuelo con las joyas para la boda del rey. Lo sé. Él pasó al horno antes de irse y me avisó. Esta oportunidad llegó en el momento justo, Leila. Uri va a ganar lo suficiente para pagar lo que le debe al mercader. Claro. ¿Por qué estás tan triste, mamá? Ah, porque... porque tu padre va a estar lejos de casa y yo voy a extrañarlo. Solo por eso. Yo también. Mucho. Pero pronto estará de vuelta. Sí. ¿Se acabaron las malaquitas y las turquesas? ¿No? ¿No te había pedido que repusieras las piedras? ¿Qué estás esperando? Ve a ver si ya llegó la nueva remesa de piedras que encargué. Y tú, tráeme más hojas de oro. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ah! ¿Hay algún problema aquí, papá? Sí, asistentes distraídos. Papá, ahora que estamos aquí solos, cuéntame. ¿Cómo te fue con Miriam? Por lo visto te fue bien. Sí, Miriam es una joven que me encanta. No solo por su belleza. Existe algo en su forma de ser. No sé explicar bien qué es. Vaya, no puedo creer lo que estoy oyendo. Es la primera vez que te escucho hablando con interés de una mujer que no sea la princesa. Espero no interrumpirlos. Por supuesto que no. Por favor, princesa, pase. ¿Desea algo? ¿En qué puedo ayudarla? Yo solo tengo curiosidad de ver las nuevas joyas. Mi mamá me contó que Uri vendría a ayudarte. Gracias a los dioses, o no podría con todo. Espero que la presencia de mi hijo no sea un problema para la princesa. Ninguno. ¿Estás feliz de ocupar tu antiguo puesto, Uri? Mucho, señora. Pues puedes quedarte todo lo que quieras. Incluso definitivamente, si quieres. Siempre serás bienvenido en palacio. Muchas gracias, señora. ¡Qué piezas tan lindas! ¡Ur! ¡Qué belleza! Como siempre, tu trabajo es formidable, Ur. Me da mucho gusto que sea de su agrado. Bueno, yo no quiero interrumpir más. Sé que están corriendo contra el tiempo. Con permiso. ¿Qué pasó, papá? Papá, ¿qué pasó? ¿Con qué? Eso que pasó con la princesa. Ella aún te afecta, ¿verdad? Confiesa que no la has olvidado. Pero lo intento, hijo. No es tan fácil así. No, no dije que lo fuera. Pero cuidado. No juegues con los sentimientos de Miriam. Es una buena mujer y somos amigos de su familia. No le des falsas esperanzas. Ah.
¿Qué sucedió que no apareciste en la tienda? Nada, papá. Me distraje con el rebaño. Tu hermano me dijo que andas metido en líos y por lo visto parece que es verdad. Dime de una vez qué sucede. A Aníbal le gusta molestarme. No pasó nada. Pues no parece, pero sea lo que sea. Trata de animarte porque quiero que vayas a ayudarme y pronto. ¿Sabes qué pasa, papá? Que me quiero casar. Es eso. Esa es una novedad que me agrada. Porque en realidad tu hermano y tú ya están en edad de tener sus familias y tener descendientes para perpetuar nuestro nombre. Ese es mi deseo. ¿Y ya tienes una joven en mente? Así es, papá. Adira, la hija de Jethro. Qué bueno que decidieron contárselo todo a papá. Así pudo él alegrarse un poco. Fue lo que pensé. A Betania no le gustó mucho porque esos deseos suyos no tenían nada de sinceros. Ay, olvídala. ¿Qué puede hacer? Lo intentó todo, va a terminar olvidándolo. Ojalá. Por lo menos alguien le dio una alegría, papá. ¿Adira? No. No estés así. Ay, disculpa. Yo estoy feliz por ti, pero no puedo dejar de pensar en Menahem. ¿Y si él se arma de valor y pide tu mano en matrimonio? ¿De qué serviría que hiciera eso? Nuestras familias jamás darían su bendición a nuestro matrimonio. ¿Acaso tratas de provocarme? No, papá. Yo la quiero y ella a mí. Entonces se ven desde hace tiempo. Sí. Y tu hermano tenía razón cuando me dijo que estabas interesado en una de las hijas de ese viejo arrogante. Yo mentí porque imaginé que reaccionarías de esta forma. Pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Yo amo a Adira, papá. Pero con tantas mujeres en la villa, ¿te fuiste a interesar justo en la hija de nuestro enemigo? Uno no elige a quién querer. Se elige, sí. Pero tú elegiste mal. No te quiero metido con esa joven. Y solo espero que este asunto no llegue a oídos de Jethro. Yo creo que ya llegó, papá. La hermana de Adira nos encontró juntos y dijo que se lo iba a contar a su padre. Solo me falta esto. Que ese viejo aparezca por aquí queriendo casarte con su hija. ¿Tú la deshonraste? Claro que no. Adira es una buena mujer. Adira es una mujer seria y tú un irresponsable. ¿Pero dónde tenías la cabeza? Por tu propio bien, espero que esta historia no me traiga más problemas. Y ahora trata de olvidar a esa mujer. Yo no voy a renunciar a Adira, papá. Y ahora que probablemente su padre ya lo sabe todo, voy a aprovechar para pedirle matrimonio. ¿Te volviste loco? ¿Crees que te daré una dote para que te cases con esa mujer? Además, Jethro jamás lo permitiría. ¡Eres un tonto! Hija, te tardaste. Estaba dando un paseo con Ramsés. La tejedora está por llegar con la madre del rey para hacer la prueba del vestido. ¿Ya? Claro, no tenemos mucho tiempo. Tu boda será en unos días. Está pasando tan rápido que empiezo a sentirme asustada. Los adornos, Karoma. Aquí están, acaban de terminarlos. Mi señora va a quedar tan bonita. A pesar de no haber tenido tiempo para los preparativos... La boda de Ramsés y Nefertari será la más linda de todo Egipto. Soñé tanto con este momento. Mi hija, a punto de convertirse en reina. Y entonces, Nefertari, ya está llegando el día. ¿Lista para asumir tus nuevas responsabilidades? Nunca estuve tan lista, señora. Estás deslumbrante, querida. Desafiando a la misma Isis. Muchas gracias, señora. Nos vemos más tarde. Vamos. Estoy tan emocionada, señora. Que los dioses la favorezcan y que sea muy, pero muy feliz. Gracias, Karoma. ¿Y tú no vas a decir nada? ¿No te gustó el vestido? Hija. Mijita, estás tan hermosa. No tengo palabras. Por Isis. Mamá.
Yo siempre supe que habías nacido para ser reina. Una diosa en vida. Y hoy está sucediendo. Está sucediendo. Te amo tanto, hija mía. Yo también te amo. Pero vamos a parar con las lágrimas. Para no arruinar tu lindo maquillaje, no queremos provocar un desbordamiento del Nilo. Karuma, ella está lista para que le pongas la peluca. Muy pronto habrá una corona en la linda cabeza de mi hija, Nefertari, la reina de Egipto. Los quiero a todos con los ojos bien abiertos. Nada puede pasarse del punto. Ya casi es la hora de servir el gran banquete real. ¿Quiere ver esto, señor Gaiji? Nefer, llámame solo Gaiji. ¿Si lo prefiere? No. Tienes que moverlo más y mantener la cadencia, si no le entrará aire. Entendí. Calma, calma, calma. Yo te ayudo. Aquí. Lleven los vasos, las copas y las bebidas inmediatamente a la sala del trono. Ah, lleven los panes y los quesos. Los invitados ya empezaron a llegar. ¡Vamos, rápido! ¡No quiero a nadie quieto! Nebefer, ayúdame con el cordero. ¡Claro! Puede haber ni una falla en la seguridad, Ikemi. Quédese tranquilo. Todo está bajo control. ¿Dónde estaba Kenmot? Ya debería estar aquí. Debe estar recibiendo alguna comitiva. Espero que los dioses permitan que todo salga bien. Será una bella fiesta, general. Estoy seguro que sí. Será inolvidable. Todos se asustaron con el plazo de una luna y al fin parece que hubo tiempo para todo. Cuando los dioses quieren. Quisieron, por ejemplo, después de muchas idas y vueltas, que Nefertari se casara conmigo. Y yo estoy muy feliz con eso, mi soberano. Es una bella pieza, Ur. La hice con los colores favoritos del rey. Perfecta. Qué bueno que le gustó. Ahora, si me permite... Sí, márchate. Nos vemos en la ceremonia. Casi todos los invitados ya llegaron, soberano, y están ansiosos por su presencia. Casi estoy listo, dice Beck. Pero antes quiero ver a la novia. Discúlpeme, señor, pero conozco a mi hija. Nefertari quedará decepcionada si usted la ve antes de su entrada triunfal en la sala del trono. No querrá arruinar la sorpresa y entristecer a su novia justo hoy. De ninguna manera. Bueno, vuelve a la fiesta, dice Beck. Yo iré para allá en cuanto esté listo. Y no tarde con la novia, suegro. Evidentemente no. Casi es hora de ir a buscarla. No me retrasaré ni un segundo. Vamos. ¿Me mandó llamar, señora? ¡Yunet! ¡Pero qué linda estás! Nada de eso. Soy apenas la madre de la novia. La princesa es la que está gloriosa. Las diosas deben sentir envidia. No seas boba. Aunque tú y yo sabemos que hoy no habrá mujer más linda que tu hija. Ay, eso es muy cierto. ¿Y ella cómo está?
Ay, no tengo palabras para describirlo. Y no lo voy a intentar. Porque ya tengo una dificultad enorme para contener la emoción. Me lo imagino. Qué día tan feliz, ¿verdad? Puedes irte, querida. Muchas gracias. ¿Cómo le va con la nueva dama? Ella se está esforzando, pero no es como tú. ¿Recuerdas el día en que llegaste a Palacio? En el instante en que te vi, tuve la certeza de que seríamos grandes amigas. Fue un gran honor servirla. Y también una gran alegría. Pero ahora ya no tendrás que servir a nadie más. Ya formas parte de la familia. Y para demostrar mi gratitud y alegría, te tengo una pequeña sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Acepta este regalo en nombre de nuestra amistad. Que ella perdure en este mundo y hasta el mundo de los muertos por toda la eternidad. No era necesario, señora. Mi mayor presente es el cariño de la princesa. Fueron años de dedicación y lealtad, Yunet. Pasaste tu vida limpiando mis lágrimas, alegrándote por mi felicidad. Tú te mereces eso y mucho más. Gracias, princesa. Poesis. Mandé hacer una joya de la diosa Sekhmet para que su protección esté siempre contigo y que ella continúe dándote todo lo que mereces. Es deslumbrante. Gracias, princesa. Lo voy a usar ahora mismo. Deja que te la ponga. Adira, ¿viste mi...? ¿Qué pasa? Nada. ¿Estabas llorando por Menahem? Dime, no le contaré a nadie. ¿No has vuelto a verlo desde que papá te lo prohibió? No. Debes echarlo de menos, ¿no? Ay, ya, que en serio quisiera olvidarlo, pero es difícil, ¿sabes? No, no lo sé. Y gracias a Dios. Ay, solo espero que cuando yo me enamore sea menos complicado. Seguramente Dios te traerá un hombre muy guapo y muy bueno. Y que papá lo apruebe. Sí, eso también. Papá no soporta verte así, triste y llorando por los rincones. Toda esta tristeza va a pasar, yo sé que sí. ¿Han visto a Adira? Estaba doblando la ropa. Ay, ella ha estado tan triste. Ese muchacho es un completo cobarde. Después de lo que pasó, no se atrevió a venir hasta aquí a hablar conmigo. Papá, si Menahem viniera a pedir la mano de Adira, ¿tú darías tu consentimiento para que se casaran? No, pero al menos sabría que a él le importa el dolor de su hermana. De este modo, solo imagino que las intenciones del chico no eran serias. ¡Qué desgracia! Le tocó un amor imposible. Ada y Betania, ¿dónde están? Les pediste que fueran a la aldea a buscar víveres, ¿lo olvidaste? Ah, cierto, lo había olvidado. Betania se puso tan contenta porque pudo salir por fin. Espero que haya aprendido la lección y no vuelva a decepcionarme. Me duele tanto el corazón ver a Adira así de triste. ¿Y él no ha dado más noticias? Es un cobarde. Si ya era malo que se encontrara escondidas con mi hermana, ahora es peor todavía. Imagínate. No tener el valor de dar una explicación después de que fueron descubiertos. Tal vez se haya sentido acorralado. ¿Eso es disculpa? ¿Se siente acorralado y deja a Adira así sufriendo? Yo lo vi pocas veces y en situaciones difíciles. No lo conozco lo suficiente para juzgarlo, pero... tú conoces a su familia.
¿Crees que tenga malas intenciones? No. Menahem siempre fue así. Tímido, callado. En realidad creo que sí está enamorado de mi hermana. Aníbal no. Esa es una plaga. Salió al padre. Es mala persona. Sí, por ahí imagina la situación del muchacho. Las familias son rivales. Él sabe que Yetro no lo aprueba. ¿Qué esperanza podría tener de explicarse? Yo he visto muchos hombres de corazón bueno en el campo de batalla perder el valor. Y no por eso dejaron de ser buenas personas. No sé, quisiera hacer algo para ayudar a mi hermana. Tal vez yo pueda hablar con Menahem, no sé. Si ayuda. ¿Tú harías eso? Si con eso te hago feliz. Oh. Te amo. Es tan bueno tener a mi fiera domada. No me está gustando nada esta historia, Betania. No entiendo por qué estás tan nerviosa, Ada. Soy yo la que tiene que hacer la ofrenda para la diosa Acera. Adira no vino, tonto. No me digas que sigues enamorado de la hija de Yetro. De veras que eres un idiota. Ahora, hermano, dime una cosa. ¿Tú por lo menos conseguiste aprovechar el tiempo que ustedes dos pasaron juntos? ¿O solo le diste besos? Continúa hablando de ella de esa forma y verás lo que te sucede. Adira es muy atractiva. ¿Viste bien todos sus atributos? Yo no hubiera dejado escapar esa oportunidad. ¡Oh! ¡Ya! ¡Sepárense! ¡Basta los dos! ¡Sepárense! ¡Paren con esto! ¡Vamos! ¡Paren con esto! Me van a explicar lo que está pasando aquí. ¡Ya basta, Menahem! ¿Quién me va a explicar el motivo de esta pelea? Mi hermano, padre, aún está enamorado de la hija de Jet. Se altera mucho cuando hablo de Yo ella. Yo hice lo que me ordenaste, papá. Ya no busqué a Dira, pero no estoy obligado a tolerar las provocaciones de este imbécil. Deja a tu hermano en paz y vamos a trabajar. Tú quédate en la tienda conmigo. Y tú, toma a los siervos y lleva al rebaño a tomar agua. ¡Ahora, vamos! ¿Por qué no quieres ir con tu ropa hebrea, hijo? Porque quiero que mi papá me vea a lo lejos. Listo. Estás lindo. Gracias, tía. Mi papá va a participar en el cortejo del rey después de la boda. ¿O no, mamá? Yo creo que sí. Quiero verlo. Debe ser muy bonito. Yo también quiero verlo. Selofehad va a pasar por mí más tarde. Es un alivio que nadie tenga que trabajar. Sí. ¡Mi collar! ¡Lo estaba olvidando! Preocupada por Uri, ¿cierto? No ha venido a visitarnos y ya pasó una luna. Él te avisó que no vendría, Leila. Imagina el ajetreo que debe haber en palacio. Uri y mi cuñado tuvieron poco tiempo para preparar las joyas. Cuando pase la boda, él volverá. Sí. ¿Señor Orsocón? ¿Dónde está Uri? No ha vuelto a la calle del comercio. Fue al palacio a hacer las joyas para la boda del faraón. ¿Y mis joyas? Uri me causó pérdidas. Mi marido no tuvo la culpa. Entraron a la casa y... No me interesa. Él debería estar trabajando para mí. Tiene que calmarse, señor. Uri fue al palacio justamente para pagarle las joyas con la remuneración que va a recibir. Le aseguro que en cuanto esté libre, él lo buscará. Espero no tener que volver aquí. El señor Orsocón ya no es aquel hombre simpático que aparentaba ser. Después del robo cambió completamente. Solo espero que Uri logre resolver esto pronto. No quiero a ese sujeto llamando de nuevo a nuestra puerta. Dios nos protege, hermana. Amén. Es tan bueno reunir a toda la familia, ¿no? La única ventaja de esta boda del faraón es el tiempo libre. ¿Irás al cortejo después de la fiesta? Yo no. ¿Tú irás? Yo no. No tengo el menor deseo. Ramsés parece que se olvidó de nosotros de una vez. Ah, por lo que comentan, el rey ahora dedica toda su atención a su futura esposa. Es mejor que nos quedemos aquí. Ay, papá, llévanos, por favor. Queremos conocer a la reina. Todos van a ver al faraón. Después de la visita de Ur, Miriam anda tan diferente. ¿Diferente cómo? No sé, de mejor humor, riendo por nada, distraída. Creo que mi hija está enamorada. ¿Y tú le contaste a Amram la visita de Ur? Sí. Y no le gustó mucho. Estoy tan feliz porque veré a mi sobrino. Él viene a la boda del rey.
Luchó en varias batallas al lado de Ramsés. Son muy amigos. Por el tamaño del ejército del rey, debe tener muchos amigos que lucharon a su lado. Yahi es un gran guerrero. Sin duda, señora. Creo que me expresé mal, perdone. Estoy segura de que es un joven valiente. Para quien no tuvo hijos, un sobrino siempre es un consuelo, ¿no es verdad? ¡Ay! Mire el regalo que me dio la princesa, ¿no es lindo? Lo es. Por Isis, debo irme. Olvidé entregar un perfume especial que la reina le ofreció a Nefertari. Nos vemos en la boda. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a la futura madre de la reina. Estás maravillosa. Ay, ¿tú estás loco? Tengo un poco de tiempo antes de ir a mi puesto. Búscame en el santuario. ¿En el santuario? ¿Estás segura? ¿No dices que tienes poco tiempo? Sí. Pues yo también necesito aliviar la tensión. Y para eso eres bueno. Ah, sí, claro. Está bien. Te busco allá. Ahora vete. No llames la atención. ¿Qué está escribiendo, maestro? Estoy escribiendo unas palabras sorpresa que leeré en la fiesta de bodas. ¿Y qué dice? ¿Es sorpresa, Simut? Si te lo cuento, dejará de ser sorpresa. Uh-huh. Anda, ve a la sala del trono. Ve. Espérame. Uh-huh. Déjame terminar esto aquí en paz. ¿Crees que podríamos hablar? Tranquilo, vengo en son de paz. Cuiden al rebaño. ¿Segura de que estás dispuesta a seguir adelante? Y si le hago esa ofrenda a la diosa Será, ¿ella me ayudará a conseguir lo que quiero? Cualquier cosa que desees. Entonces estoy lista. Dime exactamente qué tengo que hacer. Bueno, inicialmente vas a tener que alejarte de tu familia. Me voy a arreglar para ver el cortejo. Sería bueno que te cambiaras. Yo no iré, ve tú. Apuki, ¿quieres hacerme el favor de decirme qué está sucediendo? No abras. ¡Abran! ¿Aseguraste la puerta? Mi plazo terminó hace tiempo. Y mi paciencia también. Es extraño. Va para allá, pero la fiesta es por acá. ¿Por qué? Creo que ya sé.
El rey va camino a la sala del trono. ¿Y qué dijo de las joyas? Elogió mucho nuestro trabajo. De hecho, todos quedaron satisfechos. Qué bueno. Llegué a temer que no lograríamos terminar con ese plazo. Sí, lo logramos. Fue gracias a tu ayuda. Vamos. Vamos. No podemos perder tiempo. Vamos, va a comenzar la boda. Listo, ya. Y esto será grandioso. Y los dioses dirán... Ya sé, va a decir que estoy mal de la cabeza, pero voy a hablar de todos modos. Es urgente, tiene que venir rápido, antes de que sea inútil como la otra vez, maestro. Calma, calma, Simut, por favor, siéntate un poco, vamos a hablar. ¡El rey lo está llamando! ¿El rey? Sí, después no diga que no avisé. Él quiere que lo busque en el santuario para hacer una oración especial antes de la boda, ya, con usted. Parece que estoy loco, pero el rey está esperando, maestro. ¡Venga, maestro! Ya no falta nada más. El rey ya debe de estar en la sala del trono. Ahora que llegó la hora, Karoma, siento un vacío en el estómago. ¿Y dónde está mi mamá? ¡Sacerdote! ¡Ya es la hora de la ceremonia! Sí, él ya va, pero necesita ver algo en el santuario, Naila. Venga, maestro. Deben estar todos en la sala del trono. ¿Dónde se metió mi papá? Ya debía haber venido a buscarme. Calma, señora. Ya debe estar por llegar. Por favor, Karoma, ve a buscarlo y pregúntale por qué toda esta demora. Sí, señora. Gracias. Vas a robarme toda la ropa. ¿Y si mejor te la quito? Voy a tener que... retocar mi maquillaje. ¿Qué importa el maquillaje? Quiero más. Sal de aquí, sacerdote. Sal. Tú también, Simut, por favor, sal. Ya entendí todo. Y discúlpame, tú no estás loco. Eres mi amigo. ¿Qué querías?
sabes que nunca fuiste suficiente como hombre. ¿O no lo sabes? ¿No dirás nada? Sí. Yo estaba mirándote tratando de vislumbrar alguna señal de humanidad. No vi nada, ni un vestigio. Vi apenas a una mujer despreciable que no merece siquiera mi rabia. Una cualquiera de la peor especie. ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca tú, miserable! Si no quieres que ensucie mis manos golpeándote. Yo siento asco por ti. El asco es recíproco. Yo ya sé de lo que eres capaz. Al final eres una asesina. Pero degradarte dentro del santuario a la hora de la boda de nuestra hija. Pues sí. Yo adoro a los hombres de verdad. ¡Imbécil! ¡Impotente! ¡Cornudo! ¿Dijiste nuestra hija? Tú nunca tuviste ninguna hija. Yo llegué embarazada al palacio. Embarazada de mi amante. No lo creo. Pregúntale al general. Fue él quien me embarazó en la casa de Sennett.